Estimados señores y señoras, buenos días. En este vídeo quisiera reflejar sobre el tema de mi ensayo. El título fue ¿Hasta qué punto se considera Chile un país desarrollado? Primeramente, quiero decir que fue muy difícil responder a ese título, porque hay muchos ramos de sociedad que tienes que cubrir. Pero con la ayuda de mis cuestionarios y mis experiencias en Chile, pienso que respondí bien al título. Como he dicho, trabajé por un comercio de abogados en la corazón de Santiago. También ellos están cada día vinculados con la Cámara de Comercio Británico Chileno. Con respecto a eso, tuve la oportunidad de escribir y citar en el ensayo mi propio informe en el informe legal de 2015, que es una publicación que cada empresa en Chile tiene acceso en línea en el sitio web de Cámara de Comercio Chileno. A mis ojos fue muy útil a usar cuestionarios, no solo porque siempre estamos confundiendo las opiniones y los datos del gobierno y las opiniones verdades de chilenos. Por eso, yo formulé dos cuestionarios. En cuestionario uno fue un cuestionario general por mis amigos y por otras personas de México, de Venezuela, con quien vivía. Porque yo creo que para responder a esa pregunta no es solo dirigido por los chilenos, pero también es lo que es importante también, es lo que piensan los extranjeros de Latinoamérica, como sus percepciones sobre Chile, si sea un país desarrollado o no. En cuestionario 2, los cuestiones fueron formulados por los abogados y mis colegas con quien trabajo. Y de hecho, obviamente recibí muchas respuestas beneficiales y raras, pero útiles. Si fuera chileno y tenía que responder a esa pregunta, yo diría que sí, Chile es un país desarrollado. Yo digo eso porque cuando llegué a Chile había la Copa América de 2015. En los años anteriores habían los Juegos la Copa Mundial en Brasil, y en 2018 habrá los Juegos Olímpicos en Brasil también. Cada día en las noticias, un tema muy relevante y muy poderoso fue el hecho que habían manifestaciones y huelgas en las calles de Río de Janeiro y malas declaraciones de ciudadanos a su presidente Dilma Rousseff. Pero sí, existe también, lo mismo existe en Chile también, pero teniendo en cuenta lo que Chile está haciendo ahora, lo que refiere en mi ensayo, al final y al cabo sí, Chile es un país desarrollado. Quería decir gracias por su atención y espero que ustedes han disfrutado mi video sobre el tema de mi ensayo. Muchísimas gracias.